sabe que la Biblia nos enseña que tenemos que honrar. ¿Amén? Y he visto un movimiento allí, estos adornos y estas comiditas que hay por allí, estas picaduritas, que vamos a participar de ellas después de la escuela dominicana, que sea la mitad de cada bocadito, pero vamos a alcanzar algo, ¿no? Y es una bonita acción, ¿no? Cuando honramos a las autoridades, a los que Dios ha puesto por encima, estamos honrando a Dios. ¿Cuántos saben eso? Así que la estamos honrando a ella en este día y le damos gracias a Dios por la pastora en este lugar. Vamos a cantarle. Feliz, feliz, porque de parte de todas las damas de la iglesia y otros hermanos que también, varones, pues colaboraron con esto. Queremos darle gracias también a todas las hermanas y hermanos que colaboraron con las cosas que vamos a estar compartiendo después. Y si alguien, por favor, me puede traer un ramo de rosas muy lindo que está por ahí atrás, que le trajo la hermana Dora a la pastora. Y a la vez les pedimos que no se vayan, por favor, que al final queremos que todos compartan este momento con ella. También, los niños también dibujaron algo, esto, tienen algo para la pastora, eso representa a usted para cada uno de ellos. Extiendan sus manos hacia acá. Amén. Sabe que los que estamos a la cabeza tenemos ataques y estamos en la mirilla del diablo allí para querernos hacer estragos, pero en el nombre del Señor, cuando una iglesia se une, no hay diablo que pueda prevalecer. Si usted lo cree, diga amén. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, venimos delante de tu presencia dándote gracias por tu sierva, su ser, Señor. Gracias por esta bendición de estar compartiendo conmigo, Señor, no solo en el matrimonio y en la familia, sino en el ministerio, en este pastorado. Señor, de esta grey, de este rebaño que tanto la ama y nos ama. Te pedimos que tú la sigas bendiciendo y que ella pueda seguirse desarrollando, oh Dios, como una sierva tuya en todas las áreas. Dale lo que ella necesite, Señor, lo que ella te esté pidiendo. Capacidad de lo alto, poder, unción. Abre las puertas, oh Dios.
en todas las áreas. En el nombre de Jesús, la bendecimos. La bendecimos y bendecida es en tu nombre, Señor. Y alejamos cualquier acechanza del enemigo, Señor, de su alrededor. Gracias por ella. Gracias a ti, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Diga aleluya.